Mis queridos peregrinos, terminamos hablando del sexto mandamiento en burro, porque estamos en una trayectoria bastante complicada aquí en Petra, pero vamos con la ayuda de Dios y con la ayuda de mi burro y de todos estos chamacos que nos están siguiendo. Espero que sea una última catequesis sobre el sexto mandamiento que nos ayude a todos. Libérame en mi viaje, en mi camino, abre el mar, que mi pan por el desierto sea el maná, que es tu cuerpo. Y si te tengo, nada más me faltará. Queridos peregrinos, estamos en la entrada de la ciudad de Petra. Estamos, digamos, en la cima de un monte, y como ven, aquí todo es bajada. Desde aquí hasta el parque de Petra son unos 5 o 6 kilómetros todos de bajada. Y aquí ocurrió un episodio del Éxodo que le da el nombre a este valle y que le da el nombre al lugar que vamos a visitar. Aquí ocurrió el hecho de la fuente de Meribá. Por eso este valle hasta el día de hoy se llama Wadi Musa, el valle de Moisés. Wadi Musa, el valle de Moisés. Y aquí está la fuente de Moisés. Vamos a visitarla y vamos a leer aquí la Sagrada Escritura. Aquí estamos en este recinto bastante pequeño, un poco viejo ya, dicen que lo construyeron en los años 60, y donde ustedes pueden ver esta famosa roca, la roca de Meribá, y a los pies de esta roca tenemos el manantial de agua. En toda esta área, en toda esta zona, es el único manantial natural que ha existido desde la antigüedad. Por eso la gente llama el manantial de Moisés, y ahora hemos cerrado el lugar para poder hacer nuestras grabaciones, pero viene mucha gente del pueblo, visitantes, peregrinos, turistas vienen y bajan aquí, aquí se lavan, aquí cogen agua en garrafas grandes, porque dicen que la gente en este pueblo cocina y bebe con esta agua que considera santa, la fuente de Moisés. Vamos a leer lo que nos dice el libro de los Números en el capítulo 20, libro de los Números en el capítulo 20, que tiene otros paralelos en el Éxodo 17. De hecho, algo habíamos ya comentado a propósito de esto, pero aquí me interesa mucho hacer una reflexión con ustedes. Dice así el capítulo 20 del libro de los Números. Los israelitas, toda la comunidad, llegaron al desierto de Zin el mes primero, y se quedó todo el pueblo en Cadés. Allí murió María y allí la enterraron. No había agua para la comunidad, por lo que se amotinaron contra Moisés y contra Aarón. El pueblo protestó contra Moisés diciéndole: ojalá hubiéramos perecido igual que perecieron nuestros hermanos delante de Yahvé. ¿Por qué habéis traído la asamblea de Yahvé a este desierto para que muramos en él nosotros y nuestros ganados? ¿Por qué nos habéis subido de Egipto para traernos a este lugar pésimo, un lugar donde no hay sembrado, ni higuera, ni viña, ni ganado, y donde no hay ni agua para beber? Moisés y Aarón dejaron la asamblea, se fueron a la entrada de la tienda del encuentro y cayeron rostro en tierra, y se les apareció la gloria de Yahvé. Yahvé habló con Moisés y le dijo: toma el cayado y reúne a la comunidad, tú con tu hermano Aarón. Hablad luego a la peña en presencia de ellos, y ella dará sus aguas. Y darás de beber a la comunidad y a los ganados. Tomó Moisés la vara a la presencia de Yahvé, como se lo había ordenado. Convocaron Moisés y Aarón a la asamblea ante la peña, y él les dijo: escuchadme, rebeldes, haremos brotar de esta peña agua para vosotros. Y Moisés alzó la mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. El agua brotó en abundancia y bebió la comunidad y su ganado. Esto es lo que nos relata este pasaje del hecho. Hay algo que nosotros no podemos ver. Sinceramente, no lo podemos ver. Nunca ha habido una explicación cierta, satisfactoria de lo que ocurrió en este lugar, pero este hecho de que Moisés hubiera golpeado la roca 2 veces irritó al Señor, porque el Señor le dijo: habla a la roca. No le dijo golpea la roca, sino habla a la roca. Toma la vara y reúne a la comunidad, tú con tus hermanos, tu hermano Aarón. Hablad luego a la peña en presencia de ellos. Hablad a la peña en presencia de ellos. Repito, hay aquí algo que para nosotros permanece escondido. ¿Acaso Aarón y Moisés conversaron, decidieron otra cosa diferente de lo que dijo Yahvé? ¿Acaso le dieron al bastón un valor que no tenía? No sabemos exactamente qué vio Dios nuestro Señor en el corazón de Moisés y de Aarón, pero se irritó. Y por eso siguen unas líneas que nos hacen estremecer. Al menos a mí, desde que era niño y me hablaron de esto, mi madre me explicó este pasaje, me hizo estremecer. Dijo Yahvé a Moisés y a Aarón: por no haber confiado en mí, honrándome ante los israelitas, os aseguro que no guiaréis a esta asamblea hasta la tierra que les he dado. Estas son las aguas de Meribá, donde protestaron los israelitas contra Yahvé y con las que él manifestó su santidad. Nos hizo notar nuestro guía, George, que esta roca es muy interesante en este lugar, porque es la única roca volcánica, parece una roca de acero. En todo el lugar, en toda la zona, las rocas son de calizas o arenosas. Es la única roca volcánica, y aquí está, obviamente con esta remodelación de los años 60, aquí está la fuente donde se ve manar constantemente el agua. Desde hace milenios la población del lugar bebe de esta agua, cocina con esta agua, cultiva sus sembrados, sus plantas con esta agua, y la considera un agua santa. Yo quiero quedarme, queridos hermanos, con este lugar, Meribá, en el desierto. Lo hemos oído probablemente, lo hemos rezado en los salmos, lo hemos considerado de mil maneras. Finalmente estamos aquí, aquí leemos esta palabra de Dios, pero saquemos también una lección para nuestra vida. Dios nuestro Señor quiere que le obedezcamos. Dios nuestro Señor quiere que nuestra obediencia sea el manantial de la gracia, que nuestra obediencia sea el manantial del gozo, que nuestra obediencia sea el manantial de la santidad. Por eso yo creo que Dios nuestro Señor se irritó de una obediencia a medias. Que ese gesto de Moisés, esos dos golpes sobre la roca, nos recuerden que tenemos que obedecer a Dios como Dios nos manda. Vamos pues a continuar hoy nuestro descenso de nuevo al Parque de Petra, donde vamos a terminar hoy con nuestra tercera parte del sexto mandamiento: no cometerás actos impuros. Aquí tenemos el agua pura de este manantial y ojalá que nuestra alma permanezca siempre en esa pureza que Dios nuestro Señor le regaló. Queridos peregrinos, vamos a terminar nuestra catequesis sobre el sexto mandamiento y nos vamos a despedir de Petra. Estamos en este cañón hermoso, excavado por el agua durante siglos y milenios y millones de años a lo mejor. Tiene unos 40 metros de profundidad y a ratos como que entra un poco de luz, como que el sol quiere brillar, pero no, ha estado el día nublado, horrible y muy frío también hoy. Hemos tenido mala suerte o buena suerte, depende de cómo se vea aquí en Petra. De todas maneras, hace muchísimo frío y tenemos como medio kilómetro para allá y medio kilómetro para acá de este cañón precioso. Se ven los colores de la piedra, el corte de las aguas, durante siglos, 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 milenios, millones de años. Pues en este lugar tan sugestivo, tan especial, vamos a terminar nuestra catequesis sobre el sexto mandamiento. Les recuerdo que estamos en el tercer apartado, el amor de los esposos. Hablamos ya de la sexualidad en el matrimonio, muy brevemente. Y ahora quiero pasar a los siguientes puntos, la fidelidad conyugal, la fidelidad conyugal. La relación entre esposos fundamentalmente es una relación espiritual y moral, es una comunión. Y esta comunión está basada en el pacto matrimonial. Dice así este párrafo: el matrimonio constituye una íntima comunidad de vida y amor conyugal, fundada por el Creador y provista de leyes propias. Esta comunidad se establece con la alianza del matrimonio, es decir, con un consentimiento personal e irrevocable. El fundamento de esta relación, que es para siempre y que es con una sola persona y que es la que me da el acceso, el paso a todo lo que es la vida y la convivencia matrimonial, se basa en el consentimiento. Por eso la celebración del matrimonio, sea civil, sea religioso, es importantísimo. Es un consentimiento, es un intercambio, una aceptación, un intercambio entre las personas. Los dos se dan definitiva y totalmente el uno al otro. Ya no son dos, ahora forman una sola carne, forman una sola unidad. La estabilidad de esta unidad la exige la naturaleza del amor matrimonial y la exige también la familia y sobre todo la exigen los hijos. Los hijos no pueden nacer de una relación y pasar después a otra y después a otra y después a otra, porque eso es contrario a la dignidad de la persona humana y contrario al bien y a la educación de los hijos. La alianza contraída libremente por los esposos les impone la obligación de mantenerla una e indisoluble, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Fíjense cuando el sacerdote dice esto, en la celebración del matrimonio se refiere a la comunión, a la alianza moral y espiritual, moral y espiritual. Eso lo ha realizado Dios lo han realizado los esposos en la presencia de Dios, y eso es único y es indisoluble. La fidelidad expresa la constancia en el mantenimiento de la palabra dada. Que yo verdaderamente viva esta comunión y esta relación con mi esposo, con mi esposa, se llama fidelidad. La vivo siempre, la vivo exclusiva y la vivo total. Soy fiel. Y esta fidelidad está fundada en la fidelidad de Dios, que es fiel. Dios nos da la gracia, Dios nos da el ejemplo, Dios nos da el mandato. El sacramento del matrimonio hace entrar al hombre y a la mujer en el misterio de la fidelidad de Cristo para con su iglesia. A veces se hace mucho broma sobre el fundamento cristológico del matrimonio. Dice, ¿cuándo fundó Cristo el matrimonio? Y dice, cuando dijo desde la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero no es verdad, no es verdad. El ejemplo es Cristo en la cruz cuando le traspasan el costado con la lanza. Porque es como Adán, que le abrió Dios el costado y de su costado sacó una costilla y con esa costilla hizo la mujer. Del costado de Cristo nace la iglesia y de ese costado traspasado sacamos la imagen preciosa de la fidelidad entre el hombre y la mujer. Dar la vida, entregar la vida el hombre a su esposa. Por eso el Cristo entregó la vida por su esposa, que es la iglesia. La fecundidad del matrimonio. Hablemos un momento de la fecundidad, que son dos fines del matrimonio, la unión de los esposos y la fecundidad. La fecundidad es un don, es un fin del matrimonio, pues el amor conyugal tiende naturalmente a ser fecundo. Es obvio que dos personas que se aman y se comprometen por una alianza perpetua, irrevocable, indisoluble, a vivir juntos en el amor, a formar una familia, quieran tener hijos y que Dios los bendiga con esos hijos. Por eso la Iglesia, que está a favor de la vida, enseña que todo acto matrimonial, conyugal en sí mismo, debe quedar abierto a la transmisión de la vida. La fecundidad y la vida brotan de la esencia misma de la unión de los cónyuges. Esta doctrina, muchas veces expuesta por el magisterio, está fundada sobre la inseparable conexión que Dios ha querido y que el hombre no puede romper por propia iniciativa entre los dos significados del acto conyugal, el significado unitivo y el significado procreador. Los últimos papas, dado que es un tiempo, es un problema, es una situación nueva para el ser humano de los últimos decenios, este tema de la contracepción que divide el acto conyugal de sus dos significados, unitivo y procreador. Los santos padres, Pablo VI, Juan Pablo II, insistentemente Benedicto, Francisco, llaman mucho la atención, y la Iglesia toda guiada por el Espíritu Santo, que no se pueden separar los significados del matrimonio sin que se cause un daño grave a la pareja y a la familia. Llamados a dar la vida, los esposos participan del poder creador y de la paternidad de Dios, en el deber de transmitir la vida humana y educarla, que han de considerar como su misión propia. Los cónyuges saben que son cooperadores del amor de Dios. Por ello, y en cierta manera sus intérpretes, por ello cumplirán su tarea con responsabilidad humana y cristiana. Es obvio que los que contraen matrimonio saben que van a dar vida, que van a crear una familia si les es posible. Si no les es posible, contra lo imposible no hay nada que hacer. Yo hace muchos años conocí una persona me descolocó completamente una conversación que tuve con él. Era un hombre bueno, era un constructor, estaba haciendo una obra para nosotros. Y vino una vez con su hijo a visitar las obras. Su hijo, que era un adolescente. Y no sé por qué empezamos a conversar, y después de un rato de conversación salió el tema del matrimonio y de la familia. Y dice este hombre muy serio, dice, para mí el matrimonio debería ser exclusivamente para gozar el esposo de la esposa y viceversa. Y me lo dice delante de su hijo. Qué insensatez, qué insensatez, qué pobreza de visión. Puede ser que como una excepción, una mosca blanca, se pueda entender, pero los esposos que se aman verdaderamente, que quieren donarse en plenitud, sin lugar a duda piensan en tener hijos, en tener familia. Un aspecto particular de esta responsabilidad se refiere a la regulación de la procreación, la regulación de la natalidad. Aquí entramos en un campo delicado porque ha sido muy ideologizado en las últimas décadas. Incluso hay países que han desarrollado toda una campaña de deseducación de la población, y ahora les voy a decir el porqué. Dice así el Concilio Vaticano II: el carácter moral de la conducta cuando se trata de conciliar el amor conyugal con la transmisión responsable de la vida no depende sólo de la sincera intención y la apreciación de los motivos, sino que debe determinarse a partir de criterios objetivos tomados de la naturaleza de la persona y de sus actos, criterios que conservan íntegro el sentido de la donación mutua y de la procreación humana en el contexto del amor verdadero. Esto es imposible si no se cultiva con sinceridad la virtud de la castidad conyugal, el respeto al matrimonio y a la familia implican el mantenimiento de los significados del matrimonio. Si se rompe artificiosamente, se rompen los significados de la relación conyugal y se pone en riesgo la fidelidad, el amor, la estructura misma del matrimonio y de la familia. Dice el Catecismo: salvaguardando ambos aspectos esenciales, unitivo y procreador, el acto conyugal conserva íntegro el sentido de amor mutuo y verdadero y su ordenación a la altísima vocación del hombre a la paternidad. Dice el Catecismo: conserva íntegro el sentido del amor mutuo. Y cuando no se conservan, cuando se dividen los significados, esa integridad se rompe, se desintegra. Es un tema difícil de abordar, probablemente exigiría más tiempo, más explicación, más ejemplos, una atención particular a este tema. Pero no cabe duda que la persona humana, como les dije al inicio de este mandamiento, es muy compleja. Tiene significados en su cuerpo, en su psicología, en su espíritu, en su alma, muy ricos, que se integran o que se desintegran según lo que se viva, lo que se haga, lo que se deje de hacer, las opciones que se hacen. Sigue el Catecismo: la continencia periódica, los métodos de regulación de nacimientos fundados en la autoobservación y el recurso a los periodos infecundos son conformes a los criterios objetivos de la moralidad. Estos métodos respetan el cuerpo de los esposos, fomentan el afecto entre ellos y favorecen la educación de una libertad auténtica. Los métodos naturales de regulación de la natalidad. Yo no sé por qué cuando se habla de esto, normalmente se piensa en tener pocos hijos o en no tenerlos. Yo no he escuchado a nadie que quiera regular la natalidad para tener 10 o 8 hijos. Por el contrario, es intrínsecamente mala toda acción que, o en previsión del acto conyugal, o en su realización, o en el desarrollo de sus consecuencias naturales, se proponga como fin o como medio hacer imposible la procreación. Importantísimo este párrafo del Catecismo 2370. Por otra parte, sea claro a todos que la vida de los hombres y la tarea de transmitirla no se limita a este mundo y no se puede medir ni entender solo por él, sino que mira siempre al destino eterno de los hombres. Cuando los esposos se unen en el acto conyugal y abiertos a la vida y dan vida a los seres humanos, están trascendiendo, están pensando y están viviendo la eternidad. Hay aquí un párrafo citado del Papa Juan Pablo II, me parece importante. Al lenguaje natural que expresa la recíproca donación total de los esposos, el anticoncepcionismo impone un lenguaje objetivamente contradictorio, es decir, el de no darse al otro totalmente. Se produce no solo el rechazo positivo de la apertura a la vida, sino también una falsificación de la verdad interior del amor conyugal. Se falsifica, se desvirtúa el amor conyugal cuando las relaciones conyugales no están abiertas a la vida y ordenadas por métodos honestos y objetivamente válidos. Se desvirtúa el amor conyugal. Y aquí me viene la pregunta que ya les dije en alguna vez en estos días. ¿No estará a la raíz de muchas separaciones y fracasos matrimoniales esta desvirtuación del amor conyugal por el anticoncepcionismo? Preguntémonoslo sinceramente, objetivamente, porque a lo mejor por aquí podemos encontrar el problema de muchas vidas familiares, de muchos matrimonios. La diferencia, dice el Papa Juan Pablo II, antropológica y moral entre la anticoncepción y el recurso a los ritmos periódicos implica dos concepciones de la persona y de la sexualidad humana irreconciliables entre sí. No sé si me entienden esto, me parece de capital importancia. Entre la anticoncepción y la apertura a la vida humana hay dos concepciones irreconciliables de la persona y del amor humano. No se puede mezclar el agua y el aceite. No se puede mezclar el anticoncepcionismo y el verdadero amor conyugal. A veces los estados intervienen para tratar de prevenir el incremento de la población, o a veces intervienen para fomentar el incremento de la población. Y esto puede hacerlo el Estado y debe hacerlo respetando siempre a la persona humana y a la moral que la persona implica. El Estado no está autorizado a favorecer medios de regulación demográfica contrarios a la moral. El Estado no puede decir a los esposos qué hacer o qué no hacer con sus vidas y con su matrimonio y con su familia. No puede hacerlo, no tiene el derecho de hacerlo. Los hijos, ahora se habla de los hijos, son un don de Dios. Los hijos son un don de Dios. Las familias que no pueden tener hijos frecuentemente sufren la esterilidad, la sufren, la padecen. Incluso en la antigüedad era considerada casi como una maldición el no poder tener hijos, se pueden alentar obviamente todos aquellos medios de ayuda a la fecundidad humana que son compatibles con la moral y que respetan los significados del cuerpo y los significados de la persona. El hijo no es un derecho. Nadie tiene derecho a tener hijos. El hijo es un don de Dios y como tal no es una propiedad de los padres. Dios nuestro Señor presta los hijos a los padres, se los da en don, los encomienda a su responsabilidad, a su amor, y los padres tienen que ser muy conscientes de que los hijos no son propiedad suya. Cuando los padres ejercen un dominio de propiedad sobre los hijos, frecuentemente les hacen un mal, los maleducan o los violentan en su personalidad, en su carácter, y les hacen un mal. Qué difícil es este equilibrio, requiere mucha oración, requiere pedirle al Espíritu Santo qué hacer, qué no hacer, qué permitir, qué no permitir, cómo encauzar a los hijos para ayudarles verdaderamente a crecer como hijos de Dios y que realicen su propia vida. Aquí una palabra sobre la adopción. Hay familias que no pueden tener hijos de ningún modo por esterilidad, de cualquier índole, y está el recurso a la adopción. Muchos niños agradecerían la adopción amorosa, generosa de padres que los quieran, que los amen, que les den educación, que les den todo lo que requieren en su vida. Vamos a terminar brevemente con las ofensas al matrimonio. Hablamos antes de las ofensas a la castidad. Vamos a hablar ahora de las ofensas al matrimonio. El matrimonio es una cosa sacrosanta. Es de institución divina y natural. Por nuestra propia naturaleza la mayoría de las gentes forman una pareja, un matrimonio y una familia, pero existe también el riesgo de ofender el matrimonio de diversas maneras. Vamos a ver cuáles son las maneras en que se puede ofender al matrimonio. En primer lugar, el adulterio. El adulterio. Esta palabra designa la infidelidad conyugal. Cuando un hombre y una mujer, de los cuales al menos uno está casado, establece una relación sexual, aunque sea ocasional, cometen un adulterio. La persona casada, unida en matrimonio, no puede unirse a otra persona en una relación sexual porque comete un adulterio contra su esposo o contra su esposa. Cristo condena incluso el deseo de adulterio. El sexto mandamiento y el Nuevo Testamento prohíben absolutamente el adulterio. Los profetas denuncian su gravedad y lo equiparan, ven en el adulterio la imagen del pecado de idolatría. Incluso se llega hasta esto, el adulterio es la imagen de la idolatría, es decir, del abandono de Dios para irse con otros dioses. Es gravísimo, el pecado de adulterio ofende profundamente a Dios, ofende profundamente al cónyuge, al que se le hace esta injusticia. El adulterio es una injusticia, dice el siguiente párrafo. El que lo comete falta sus compromisos, lesiona el signo de la alianza, que es el vínculo matrimonial, quebranta el derecho del otro cónyuge y atenta contra la institución del matrimonio, violando el contrato que le da origen. Compromete el bien de la generación humana, fíjense hasta dónde llega, compromete el bien de la generación humana y de los hijos que necesitan la unión estable de sus padres. Aquí tengo que denunciar, y quiero hacerlo públicamente, la perversidad que se ha creado en muchas relaciones adúlteras por el uso del teléfono y de las redes sociales. Recuerdo una pobre amiga mía, se murió su marido repentinamente, jóvenes los dos, se muere el marido repentinamente, enamoradísima del marido. Cuando va a tomar el teléfono del marido, se da cuenta que tiene una doble vida. Y eso le apuñala el corazón. Lo amaba, era fiel, vivían felices, nunca vio, nunca absolutamente percibió nada. Y por el teléfono del marido muerto se da cuenta de que tenía una doble vida. ¡Qué horror, qué injusticia! Y aunque ya estaba muerto y requete muerto, la esposa sufrió terriblemente la injusticia del adulterio. Esos teléfonos y esas redes sociales que combinan tantas complicaciones si no somos cuidadosos, si no somos atentos. El divorcio, la ruptura del vínculo matrimonial. El Señor Jesús insiste en la intención original del Creador, que quería un matrimonio indisoluble, y deroga la tolerancia que se había introducido en la ley antigua. Moisés había permitido el divorcio, pero Jesús dice, no, tenemos que volver a la intención original de Dios expresada en el Génesis. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Entre bautizados, el matrimonio rato y consumado no puede ser disuelto por ningún poder humano ni por ninguna causa fuera de la muerte. A veces las personas hablan con mucha impropiedad de los matrimonios anulados. Los matrimonios nunca se anulan, sino que se declaran nulos. Es decir, cuando se estableció el vínculo o supuesto vínculo matrimonial, no se estableció porque no hubo las condiciones, la recta intención, la libertad, etcétera, etcétera, de la persona para hacer un acto con la madurez y con la seriedad que se requiere. Entonces fue nulo desde el inicio, solamente se declara nulo. El matrimonio no se anula, no lo puede anular nadie si es un matrimonio válidamente realizado. La separación de los esposos con permanencia del vínculo matrimonial puede ser legítima en ciertos casos previstos por el derecho canónico. A mí me ha tocado aconsejar una separación cuando hay una violación frecuente de los derechos entre un esposo y el otro, o una violencia con los hijos o situaciones deplorables que hacen imposible la convivencia matrimonial e injusta. Si el divorcio civil representa la única manera posible de asegurar ciertos derechos legítimos, el cuidado de los hijos y la defensa del patrimonio puede ser tolerado sin constituir una falta moral. Hay personas que recurren al divorcio civil porque es el único modo de defender sus derechos y los de los hijos. Y eso está bien, se puede hacer cuando hay motivo suficiente. El divorcio es una ofensa grave a la ley natural. Pretende romper el contrato aceptado libremente por los esposos de vivir juntos hasta la muerte. Tenemos que ser muy cuidadosos, cultivar el matrimonio día a día para no llegar a estas cosas que lastiman a los hijos, que dañan a las personas y sobre todo dañan a la sociedad, porque frecuentemente se pasa al escándalo de la convivencia con otras personas. El hecho de contraer una nueva unión, aunque reconocida por la ley civil, aumenta la gravedad de la ruptura. El cónyuge casado de nuevo se halla entonces en situación de adulterio público y permanente. Es obvio que es una reacción en cadena. Un divorcio, una separación lleva a otras relaciones, a veces se meten con otras parejas casadas y ahí va la cadenita, dale que te pego, causando un problema detrás de otro. Es imposible que no haya fracasos matrimoniales, pero tenemos que cuidar el matrimonio día a día, cultivarlo en su esencia, en su intimidad, en lo profundo, en la comunión, no en las apariencias. El divorcio adquiere también también su carácter inmoral a causa del desorden que introduce en la célula familiar y en la sociedad. Este desorden entraña daños graves para el cónyuge que se ve abandonado, para los hijos traumatizados por la separación de los padres y a menudo viviendo en tensión a causa de los padres, por su efecto contagioso que hace de él una verdadera plaga social. Me dijeron que en una escuela los niños llegan el viernes con su maleta. Llegan con la maleta los niños porque los entrega la mamá, los recoge el papá que se los lleva de fin de semana, y los niños de la maleta, pobres niños, a veces sometidos a la convivencia con otras parejas de los padres que no tienen nada que ver con ellos, que frecuentemente no los quieren, que frecuentemente usan violencia contra ellos, a veces incluso violencia sexual. Otras ofensas contra la dignidad del matrimonio solamente las vamos a mencionar porque se nos acaba el tiempo. La poligamia. La poligamia, es decir, el matrimonio de un hombre con diversas mujeres o incluso en ocasiones la poliandría de una mujer con varios hombres. Aquí se presenta un problema pastoral cuando un polígamo se convierte al cristianismo y por lo tanto debe renunciar a esposas que a lo mejor amaba mucho, quedarse con una, la principal, y debe atender además a las necesidades de las esposas que tenía en su vida pasada previa al cristianismo. La poligamia. ¿Por qué ofende la dignidad del matrimonio? Porque es injusto, no hay equidad. Un hombre, una mujer con iguales derechos. Hay un hombre con varias mujeres. Las mujeres obviamente tienen menos derechos que el hombre. Hay una injusticia, hay falta de equidad. El incesto. El incesto es la relación carnal entre parientes dentro de los grados en que está prohibido el matrimonio. Incesto, relación carnal entre parientes dentro de los grados en que está prohibido el matrimonio. San Pablo la condena completamente como particularmente grave. El incesto rompe las relaciones familiares y representa una regresión a la animalidad. San Pablo es durísimo con el tema del incesto porque en los parientes próximos, ahora no recuerdo exactamente los grados de parentesco, la relación carnal está prohibida, ha estado siempre prohibida, y esto no solamente es del cristianismo, es de derecho natural. Se puede equiparar al incesto los abusos sexuales perpetrados por adultos en niños o adolescentes confiados a su cuidado. Entonces esta falta adquiere una mayor gravedad por atentar escandalosamente contra la integridad física y moral. Se habla también de la unión libre, que el término es bastante equívoco, porque también los que se casan libremente. Aquí por unión libre se entiende unión libre de vínculos serios, de vínculos maduros, respetuosos, de vínculos que den a la relación de la pareja una estabilidad permanente como requiere por su naturaleza la relación del hombre y de la mujer en el matrimonio. Esta expresión abarca situaciones distintas, esta unión libre, concubinato, rechazo del matrimonio en cuanto tal, incapacidad de unirse mediante compromisos a largo plazo. Todas estas situaciones ofenden la dignidad del matrimonio. No pueden equipararse al matrimonio las uniones libres, de cualquier índole que sean. Destruyen la idea misma de la familia, debilitan el sentido de la fidelidad, son contrarias a la ley moral. El acto sexual que debe tener lugar exclusivamente en el matrimonio Fuera de este constituye siempre un pecado grave y excluye de la comunión sacramental. Esas uniones que ahora se han proliferado por todos lados de los muchachos y muchachas que ya no quieren comprometerse en serio, que ya no creen en el matrimonio, etcétera, viven en unión libre, con todas estas consecuencias nefastas para la vida social y frecuentemente también para la vida personal. Y hablé también de las relaciones prematrimoniales, que me choca el término porque de pre tienen poco y tienen mucho de extramatrimoniales, pero el amor humano no tolera la prueba. Exige un don total y definitivo entre las personas, si no se ofende la dignidad de la persona humana. Queridos hermanos, terminamos aquí en Petra. Hoy nuestro sexto mandamiento lo hemos visto en 3 días seguidos, 3 episodios seguidos, con circunstancias muy simpáticas, un frío que pela. Ahora estamos ya muy próximos al atardecer. Hemos tenido unos días muy interesantes, muy hermosos. Espero que se hagan una idea, aunque sea muy general, de Petra, de esta zona hermosísima de Jordania. Gracias a Dios es temporada baja, si no aquí habría un río de gente interminable, ya lo he conocido en otras ocasiones. Y seguimos nuestra peregrinación recorriendo la geografía del Éxodo, y mañana, Dios mediante, iremos al Wadi Rum, todavía más al sur de Petra, muy cerca ya de la frontera con Arabia Saudita. Espero que disfruten mucho, oremos mucho unos por otros. Estas explicaciones hay que recibirlas en el amor de Dios, en el corazón de Dios. Hay que amarlas, hay que profundizarlas, hay que buscarles la verdad objetiva que nos alienta, que nos alimenta, que nos hace ser mejores personas. Y no porque se estén difundiendo mentalidades contrarias a la moral cristiana, podemos aceptarlas o tolerarlas. Hay que llamar las cosas por su nombre, que nos ayuda mucho a todos. Que Dios los bendiga. Nos vemos mañana. Gracias. Seamos parte de esta alianza, dejar en Él nuestra confianza y que la fe pueda cambiar tu realidad. No nos toca caminar atados, fui creado para amar. Libérame. abre el mar, que mi pan por el desierto sea el maná, que es tu cuerpo, y si te tengo nada más me faltará. Mandamientos que nos dan la salvación, que rompen cadenas de ese plan que tú escribiste, que conduce a tu presencia.